contame, ¿la primera vez que corrés? ¿Ya estuviste en otra corrida? No, esta es la tercera o cuarta. Empecé con la de Radio Amanecer allá por el mes de enero. Después vino la de Ciudad de Reconquista y ahora esta. Además de otras competencias que voy haciendo también de esto mismo, de atletismo. Bueno, pero lo que me contabas recién es que hace algún tiempo atrás no era tu misma figura física, digamos. No, hace 9 meses atrás, esto eran 100 kilos, 100, 102 llegó, fue lo máximo que levanté, 102 kilos, y bueno, un día me propuse empezar a correr. Primero, principalmente empecé corriendo y caminaba un poco. Después un día me animé y empecé a superar las expectativas, hasta que un día ya iba y venía hasta la Rosaura sin ningún drama, y bueno, y ahí empecé a ver los verdaderos resultados de esto. ¿Antes habías hecho actividad física, antes de tener tanto peso? No, por lo general eran las 1 de la tarde, yo terminaba de comer y a las 3 de la tarde de nuevo ya estaba comiendo. Era como que no controlaba mis ansias de comer, y cuando empecé a correr las empecé a controlar. Empecé a superarme y bueno, hasta que en algún momento llegué a pesar 53 kilos, hoy peso 62. Bueno, ¿qué edad tenés? 18 años. 18 años. ¿Y por qué empezaste a correr y a querer ser más flaco? Porque, bueno, en la escuela a la que yo iba tenía un compañero que me discriminaba muy mucho, como por ejemplo me decía cuestión de peso y una mala palabra, o que no entraba por la puerta, o diferentes cosas así, y bueno, me sentía discriminado y te hace sentir mal. Personalmente me sentía muy, muy debajo de lo que era, y bueno, un día, más que nada para demostrarle a él que podía hacer algo y para demostrarme a mí, empecé a correr. Jamás pensé que iba a llegar a hoy, que iba a salir segundo, por ejemplo, acá, pero bueno, me quería demostrar a mí que podía servir para algo, y la verdad que valió la pena. ¿Y qué mensaje le deja a los chicos que por ahí tienen este problema del sobrepeso? No, que todo es posible, que acá no hay nada imposible, que se pongan en la cabeza que pueden, si quieren que empiecen a caminar, después corriendo, pero que es posible, o sea que no es que cuestión de peso es la única salvación, sino que personalmente uno tiene que tener la fuerza y tiene que salir. Es un problema que tiene solución y se puede salir. Y si no, se me pueden mirar a mí. ¿Los 100 y pico de kilos nunca más? Nunca más, espero nunca más, y todos los días ejercito con esas voces en la cabeza y con la imagen de mis viejos que siempre me apoyaron. Así que no, nunca más, espero que nunca más. En mi cabeza no está volver a eso. Muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que haces. Gracias a usted.